Este es el proyecto de reforma que el alcalde de Chiclana le ha presentado hoy a los empresarios de la zona de Urbisur. Un lugar comercial importante, clave en la economía local, que con el tiempo ha ido adquiriendo otras necesidades y al que no se le ha terminado de dar una solución definitiva. Y es que los propietarios de los negocios vienen reclamando desde hace tiempo aceras más amplias, al menos en uno de los márgenes que es más estrecho. Evitar que se inunde las aceras porque no consiguen absorber el agua en época de fuertes lluvias y otras carencias que le trasladaron en su día al ayuntamiento. Hoy el alcalde ha acudido al centro Vox, donde allí, plano en mano, les ha dado a conocer lo que propone el ayuntamiento. trasladar una parte de una acera al otro lado de modo que de modo que, que eso pueda realzar la fuerza de, de todo el polígono eso supondría también la aparición de plazas de más plazas de aparcamiento puesto que desaparecerían las isletas actuales que hay en este momento y en, en la segunda parte pues también Podría suponer también, dependiendo de que hiciera lo mismo, también en este caso la desaparición de plazas de aparcamiento. Globalmente, creo que queda prácticamente el mismo número. Hace un par de años se procedió a cambiar las farolas y algunas actuaciones más, pero decía el alcalde que no era suficiente, dada la vocación netamente comercial de esta zona. Sin embargo, para que todas las partes tengan opinión, hoy se ha iniciado esta ronda de reuniones. El presidente de la Asociación de Empresarios, en un primer vistazo, ve bien esta actuación. Vamos a escuchar la propuesta que nos van a hacer desde el ayuntamiento. Nosotros, como o desde la asociación de empresarios, lo que entendemos o intentamos es mediar de alguna forma o cuantificar la valoración que desde Urbisur o desde los comercios de Urbisur se le va a hacer a la propuesta que ellos nos van a hacer ahora. Decir que el proyecto lo han cuantificado los técnicos municipales en 700.000 euros, a los que hay que añadir el pago a los propietarios de naves comerciales más próximas a las salinas por la expropiación de parte del acerado. Además de la presentación del proyecto previsto para la zona comercial del polígono de Urbisur, en esta reunión se han abordado otros aspectos, como la seguridad y el tráfico en la zona, posibles mejoras en otros puntos del polígono, así como propuestas para fomentar el consumo y la llegada de visitantes a estas naves comerciales.